Una experiencia inolvidable de aprendizaje han vivido dos estudiantes del Complejo Educacional Padre Nicolás de Vilcún. Se trata de la participación en las Olimpiadas WorkSkills 2020 de los alumnos Sebastián Medina y Carlos Gómez del cuarto año medio de la especialidad de mecánica automotriz, que junto a los profesores Luis Castro y Patricio Cifuentes lograron obtener la categoría de expertos WorkSkills, requisito fundamental para poder participar y acompañar a los estudiantes en estas Olimpiadas. El formato de estas competencias cambió totalmente. Estas competencias se desarrollaban siempre en formato, digamos, presencial, donde los estudiantes habían distintas cosas que se le iban midiendo, por ejemplo, conocimiento, habilidad. Estamos hablando de habilidades manuales, habilidades cognitivas, todo lo que involucre esta competencia, pero este año esto se trasladó al formato virtual. Entonces parte de las habilidades manuales que ellos pudiesen tener no están siendo medidas, digamos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que el próximo año, dentro, si volvemos a la antigua normalidad, digamos, esto se va a medir en formato presencial. Para los representantes del Liceo de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, estas Olimpiadas de nivel internacional son muy importantes, y así lo destaca el profesor que acompaña a los jóvenes. Para el colegio es primera vez que se participa en esto. Ya pasamos a ser parte del tema WorkSkills, y resulta que, bueno, a nivel de profesores esto significó un desafío igual, producto de toda esta pandemia, para poder acompañar a estos estudiantes. Los profesores del departamento de mecánica tuvieron que someterse a capacitaciones, ¿cierto?, para obtener su categorización de expertos, de profesor experto. Entonces, esto nos permite poder acompañar a los estudiantes, que es requisito fundamental, ¿cierto?, que el profesor esté categorizado en experto, y nos permite abrir las puertas. Esto ya, como le decía, entramos a este tema de WorkSkills y ya pretendemos esto prolongarlo en el tiempo y hacerlo extensivo, ojalá, a las otras especialidades también del colegio. Los estudiantes Sebastián Medina y Carlos Gómez fueron seleccionados para representar al liceo luego de una competencia interna de la especialidad, y en esta oportunidad están participando en la habilidad número 33, la que corresponde a mecánica automotriz. Ellos se sienten orgullosos de representar al liceo y nos cuentan algunos detalles de esta experiencia. Igual me siento como orgulloso de mí mismo por mis logros, que gracias a todo eso da fruto. Igual es bueno estar en participación a nivel de colegio o de región, donde igual ayuda harto en cuanto a mi ámbito de mecánica automotriz. El estudiante nos entrega algunos antecedentes de los avances que han logrado en el conocimiento y funcionamiento de un automóvil. El avance ha sido ya en lo básico. Primero es como la gestión del motor, en donde la plataforma muestra pieza por pieza el funcionamiento y cómo es. Donde ahí uno ya va avanzando. Parte primero por el motor Otto, que es el motor a gasolina. Y va mostrando sus partes, que puede ser cigüeñal, los levas, funcionamiento, su distribución. De ahí se derivan varias ramas, que ya es el sistema de freno, suspensión, alineación, en donde igual ahí va explicando cada una de sus partes. La suspensión, los amortiguadores, los tipos de amortiguadores, tipo de suspensión independiente, dependiente. Y así se va explicando en muchos más sistemas que existen en los autos. Finalmente, el profesor nos cuenta qué significa para ellos y para el liceo participar en este encuentro tecnológico de carácter internacional. Es motivador para los estudiantes y para nosotros también, ya que el hecho de estar ocupando esta tecnología nos permitió llegar a donde estamos, ¿cierto? Y WorkSkills, por ejemplo, es una... Nosotros estamos en un campeonato, digamos, en una olimpiada que es a nivel nacional, y se sumaron algunos países sudamericanos, por ejemplo Ecuador, está Colombia participando, Perú. Entonces ya pasó a ser más que nacional, pasó a ser ya con categorización sudamericana. El generar un lugar dentro de esta olimpiada nos puede llevar con los representantes del colegio, que es una opción de representar a Chile en Francia durante el próximo año. Entonces, las puertas están como abiertas, ¿cierto?, de que los estudiantes y el crecimiento que ellos obtienen, el roce que ellos también van a adquirir, ¿cierto?, con estos conocimientos que van logrando, ellos los pueden poner en práctica y también van sintiendo esa satisfacción que lo
que los mantiene ahí motivados. El Complejo Educacional Padre Nicolás, a través de su director Alejandro Roa Reyes y todo el equipo docente, han prestado un apoyo fundamental a los estudiantes y sus profesores para que puedan participar de estas Olimpiadas con la adquisición en Holanda de una plataforma digital, la que ha sido la herramienta precisa para lograr una destacada participación en las Olimpiadas WorldKills 2020.